Iniciando grabación con el programa Simple Screen Recorder. Hola, segundo video. Este de aquí es para la lista de pruebas para Eastworld en el Linux. Voy a abrir clic derecho con mousepad. A ver. Clic al doble clic arrastro para mover la ventana. Excelente. Probando Eastworld en Ubuntu. Tengo aquí abierto el Eastworld, se me cerró la ventana. Clic derecho en la ventanita, siempre encima en la aquí en la. Lo siguiente es para verificar que todo funcione bien. Clic en versículos, no se salta. Probando esto, dando clic en cada versículo en la Biblia que uno tenga abierta. Ya. Voy a elegir la Reina Valera 1960. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya. Lo que pasa es que si no se instala el Eastworld de esta manera que lo estamos instalando, si usted se mueve en algún capítulo entre los versículos, por ejemplo, si yo me quedo en medio y doy clic a un versículo este de aquí, pues Juan 3:23, si usted lo instala en el Linux, en cualquier Linux, pum, se le va a saltar eso y se va a ir yo no sé dónde. No se queda ahí mismo. Me voy a bajar 3:27. Ve, ahí está. Está funcionando correctamente. Ahora búsqueda de palabras. Clic en el binocular y elegir la Biblia en el idioma que uno va a buscar una palabra y asimismo la versión. Clic en el binocular. Elegir la Biblia en el idioma que uno va a buscar una palabra y asimismo la versión. Palabra de Dios para todos. Casa. Aquí uno puede elegir Antiguo o Nuevo Testamento. Buscar todas las palabras. Hay cuatro opciones ahí. Y ahora sí, clic en el binocular. Clic. Sí, está buscando. Aquí aparece la búsqueda. Aparece en 745 versículos encontrados. Demasiado eso. Una palabra muy usada. Búsqueda extendida en diccionarios. Poner una palabra a buscar. Ejemplo, pan, aceite, pescado. Y dar clic en diccionario. Búsqueda extendida. Clic en diccionario, búsqueda extendida. Esto sería, lo escribí mal. Sería así. Dar clic en diccionario, búsqueda extendida. Y poner una palabra. A buscar ejemplo de y dar clic en el icono. Ya, vale, vamos a ver. Aceite. Dar clic aquí en este icono.
seleccionar todos los diccionarios, si se refiere a cierto. Gracias, Vivo Paco, por explicarme esto aquí que yo no sabía. Dar clic en el icono de los diccionarios abajo, seleccionar todo, cerrar esa ventana y dar clic en el icono ocular. Cierra esta ventana y doy clic en el binocular, clic, y así buscaré esa palabra en todos los diccionarios. Se está demorando. En todo el universo, en el cielo y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Pausa, no queda más. Muy bien, ya apareció aquí aceite, la palabra encontrada en los siguientes diccionarios: aceite, enseñar certeza, agricultura, alimentos, animales de la Biblia, diccionario el otro. ¿Dónde encontrarlo? A ver, esto voy a maximizarlo para que me deje ver mejor. A ver, diccionario Nelson, geografía Nelson, Strong, Vine. Y bueno, en todos esos diccionarios encontró la palabra aceite. Casa, en casa también se menciona la palabra aceite. ¿Dónde estará? Por ahí tiene que estar. Escritura. Sí, por aquí debe estar la palabra aceite mencionada. En algún lado, aquí está. Resina o aceite. ¿Qué se refiere aquí? La tinta era generalmente un carbón vegetal negro mezclado con resina o aceite para uso de pergamino o con una sustancia metálica para papiro. Se lo concentraba. ¡Oh! ¡Wow! Esto es escritura. ¡Oh! Ya. Dar clic en el icono del diccionario abajo. Ya está. Y clic en el binocular. Entonces, funcionando a la perfección las búsquedas en los diccionarios, en todos los diccionarios se puede buscar al mismo tiempo una palabra. Ahora, búsqueda en libros hebreo y griego. Esa también, gracias Paco por explicarme esto porque yo no lo sabía. Clic en Biblia, búsqueda. Voy a cerrar esto, escape. No salió. Clic en la X. Clic en Biblia, búsqueda. Clic en Biblia, búsqueda. Por ejemplo, G23:16. Y dar clic en el binocular. Ay, ay, ay. Me olvidaba. Hay que poner aquí este LXX más. Ahí sí que escribir a mano. Porque no se puede pegar. No sé por qué. Clic en el binocular. Ahí sí. Me está buscando, voy a poner una pausa. Excelente, ya aparecieron los números Strong aquí. Este número aparece en todos estos versículos. Génesis. Uy. Puro Génesis. A ver. Deuteronomio, ya yeah.
Bueno, los que saben utilizar los números Strong ya se sabrán cómo se las arreglan, y si entienden eso, ellos ya saben para qué sirven y todo eso. Los eruditos, los que estudian el griego y el hebreo, como Paco, mi primo. Bien, búsqueda de palabras de las Biblias en los diccionarios. Esto es dándole doble clic a alguna palabra importante en el visor de las Biblias. Ya. Bien, este es el visor de las Biblias. Me voy a ir a otro versículo para probar otra parte de la escritura. Ya. Este ejemplo así ya. Aquí encontré la palabra Dios. Doy doble clic a Dios. Doble clic. Y acá aparecen unas I. Estas I que aparecen aquí significa que esa palabra está en estos diccionarios. Porque aquí dice diccionario, ¿verdad? Diccionario. Entonces doy clic en esa I y espero a que cargue. Depende de su computadora, si es más poderosa que la mía, va a cargar más rápido. Dios, el supremo creador, sostenedor y soberano del universo. Él es creador de todas las cosas, el único Dios. No ha habido dioses antes que Él, ni los habrá después de Él. Dios es Dios eternamente. Muy bien. Ah, ya voy aquí. Referencia library. Dar clic en herramientas referencia library. Herramientas referencia library. Aquí. Yo tengo aquí instalado este. Martín Lutero, las 95 tesis. Tengo instalado yo Guerra de los Judíos en inglés. Tengo instalado. Perdón. Que he hecho. Le di otra vez clic, pero ya está abierta, entonces no me va a aparecer. Tengo que buscarla acá porque ya está abierta. Está aquí. O sea, se me salió de las manos. Guerra de los Judíos en español. Eso, se me salió otra vez acá. Bueno, voy a cerrar esa ventana porque es una ventana aparte que se abre. Ya, todo bien. Devocionales diarios. Devocionales diarios. Dar clic en herramientas. Devocionales diarios. Yo tengo instalado aquí la chequera. McDonald's. William McDonald's. En inglés. Five checkbox. Yes. Spurgeon. Este es igual que esta, la chequera, así. Y Spurgeon. Mañana y tarde, algo así. Un devocional en inglés que no encontraré en español. Y ya, pero los otros dos sí están en inglés y español. Visor de gráficas, de clic en herramientas, visor de gráficas. Y aquí tengo instalado yo. Este libro es bonito. Solamente tengo instalado un libro, pero si usted encuentra ahí, usted puede instalar más mapas y todo, se lo puede instalar y van a aparecer aquí en estas ventanas. Lo cierro. Y eso es todo. Todo funciona a la perfección. ¿Qué opina? Eso, probándolo. Claro que faltaría hacer más tutoriales acerca de cómo se utilizan todas esas cosas. Luego los haré poco a poco. Pero muchos de ustedes ya saben cómo utilizar el eSport. Esta solo es una prueba de que todo funciona bien. Bueno, todo lo que funciona para mí, no sé, si a alguno de ustedes no les funcione algo, pero igual ahí me indicarán, ustedes me dirán. Guardar grabación.